much fun the pony is to ride. You better listen! Walk like a fish! Swim! Ah! Faster! Help! Hey! 1, 2, 3. Las casas embrujadas, pasaje del terror o una mansión encantada, sea cual sea la forma en que conozcas estos lugares, sabemos que es una de las atracciones más solicitadas por la experiencia que te hacen vivir estos lugares. Pero ¿tú te atreverías a entrar a una atracción de este estilo, sabiendo que te van a golpear, torturar, simularán que te entierran vivo o hasta te van a ahogar? Y probablemente ya te estés imaginando alguna escena de una película de terror o una pesadilla que ya tuviste. Pues déjame decirte que existe una atracción de este estilo, donde hacen este tipo de cosas. Ponte cómodo y pon mucha atención, porque hoy te voy a hablar sobre Makami Manor, el pasaje del terror más extremo que se conoce hasta la fecha. Como te comenté hace unos instantes, Makami Manor es una casa del terror que se encuentra en Tennessee, Estados Unidos. Y tal como lo dice su creador, Ross Makami, esta casa del terror es un campamento de entrenamiento de supervivencia donde puedes vivir tu propia película de terror. Y superar su recorrido es una experiencia de miedo y terror extremo que probablemente nunca lo vas a olvidar. Pero ya te estarás preguntando, ¿cómo es que hay gente que paga por entrar a esta casa? Pues bien, sabemos que hay gente con todo tipo de gustos, pero algo que destaca es que los organizadores te pagan $20,000 si logras superar esta prueba, aunque de momento nadie lo ha podido superar. Solo hay una sesión por semana y la entrada es completamente gratuita. Lo único que tienes que llevar es comida para los perros del señor Makami. No hay una duración fija para el recorrido, pero tal como el dueño lo dice, puede extenderse hasta las 8 o 10 horas. Una de las tantas atracciones que ofrece Makami Manor son algunos baños con líquidos bastante extraños. Ofrecen azotes, comer insectos, tortura que es completamente real, acompañado también de una simulación de ser enterrado vivo o ser ahogado. Y algo que llama mucho la atención es que aquí no entra cualquiera, ya que todos los asistentes tienen que completar una evaluación previa al evento, para así asegurar su estado médico y psicológico. Así se encargan de saber si eres apto o no para entrar a la tan famosa Casa del Terror. Si te interesa saber qué es lo que piden en esta evaluación, esto es lo indispensable: tener un seguro médico, pasar una prueba de drogas, especialmente de psicotrópicos, ya que estos pueden provocar alucinaciones. También piden firmar un documento de 40 páginas, donde te explican a detalle qué es lo que vivirás en esta experiencia. Y lo más importante, que entras bajo tu propio riesgo. Y ya informado de lo que te espera, una vez que se obtiene el pase, se da una dirección y una hora específica para que sean, entre comillas, secuestrados, ya que así es como comienza el juego y la verdadera experiencia de vivir una película de terror. Junto con esto, los encargados de propiciar el recorrido son personas con antecedentes de conducta violenta, según comenta una de las personas que han asistido a esta atracción. Toda persona que asiste es grabada, y los videos de la experiencia están en el canal de YouTube de Makami Manor, el cual te voy a dejar en la descripción, y la verdad que sí te recomiendo verlos, ya que es algo distinto el estarte contando aquí qué es lo que sucede, a estar viendo tú mismo los videos de las experiencias de la gente que decide entrar. Algunas personas han compartido su experiencia en foros o en entrevistas, y algo de lo que dicen es lo siguiente: pensé que me estaba muriendo,
Creo que nunca podré volver a dormir durante el resto de mis días. Nunca volveré a ir allí en mi vida. Lo peor que he visto. Y la última, que creo que es la más extraña, es la siguiente. Estaba cubierto de sangre y grasa, y varias aguas residuales. En la descripción del video también te dejaré la página oficial de Makami Manor para que puedas checar alguna duda. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Yo soy Mr. Hatman y nos vemos con un próximo video.